Desarrollando el autocontrol. Día 1. Haz una lista de los hábitos o comportamientos que quieres controlar. Si las personas en tu vida te han hecho sugerencias con respecto a tus hábitos, toma dichas sugerencias en consideración. Recuerda que el verdadero cambio proviene del interior, así que también escucha a tu intuición y respeta tu forma de sentir, así como los comentarios que recibas de las personas en tu vida. Debes comprometerte a hacer un cambio y a desarrollar el autocontrol con la finalidad de cambiar realmente tus comportamientos. Algunos ejemplos podrían ser fumar, comer, hábitos en el trabajo, productividad, alcohol, control del temperamento, ir de compras, gastar dinero, etc.